Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales en De Comunicación. Hoy en este viernes, día 5 de diciembre, las noticias pasan por los siguientes titulares. Música Mañana a las 12 abrirá sus puertas Espobarros, con 100 expositores y 70 empresas, además de actividades deportivas, musicales y la ruta de la tapa. Desde las 6 de esta tarde un gran árbol de Navidad de 10 metros de altura lucirá en la Plaza del Corazón de María. Cruz Roja pone en marcha la campaña de recogida de juguetes dirigida a niños con riesgo de exclusión social. Cabex apoya las concentraciones contra la venta de la residencia del presidente autonómico. Daremos un amplio repaso a la agenda cultural y deportiva del fin de semana. Mañana a las 12 del mediodía abrirá sus puertas al público la decimoséptima muestra empresarial Espobarros 2014. Una muestra local que se abre a la comarca y también a España, ya que en ella participan no solo empresas de la localidad, sino de la comarca, de otros puntos de Extremadura, de otras comunidades autónomas. E incluso de Portugal. La inauguración del evento comenzará mañana a las once y media. En esta ocasión estarán presentes la vicepresidenta del Gobierno, Cristina Teniente, el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, el diputado del Área de Igualdad y Desarrollo Local, Manuel Díaz, el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Masa, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Villafranca, Antonio Romero. Como cada año, un tren recorrerá Todas las barriadas, ampliándose su recorrido en una parada más, la de la barriada Bonaval. Para trasladar a los ciudadanos hasta la ciudad deportiva, lugar donde se desarrollará el evento. En total hay 100 expositores y 70 empresas, de ellas un 70% aproximadamente repiten del año anterior y un 30% son empresas nuevas. Y así el sábado, tras la inauguración a las 12 se realizará la apertura oficial y se inaugurará la cuarta ruta de la etapa. Los stands cerrarán a las 9 y los bares a las 11. El domingo comenzará con novedades. A las 11 de la mañana habrá una exhibición de pádel a cargo de Deportes Winner y Toropadel, Y desde las 12 del mediodía y hasta la 1 del mediodía, exhibición de spinning a cargo de Cristina Gordillo y Gimnasio Max 10 en La Carpa. A las 12 abrirá Espobarros y la Charanga de la Cholaica. Amanizará las copas a partir de las 2 y media del mediodía. A las 5 comenzará una cata de cerveza artesanal con cervezas Arcadia y Colabor. A las 4 y media comenzarán otras actividades a cargo de protección civil como Tirolina o Juegos. Y con Cruz Roja, a partir de la 1 y hasta las 6 de la tarde, habrá talleres de manualidades. A las 8, actuación del grupo local Tumbas de Sal. Y a las 11 y media cerrará la ruta de la tapa. Ya el lunes a las 11 se realizará una exhibición de paddle y a las 12 zumba a cargo de Maijin. A partir de las 3 de la tarde habrá un sorteo de 400 euros que organiza la Asociación de Empresarios y la Asociación de Comerciantes y que los agraciados deberán gastar en la propia muestra. A las 5 habrá otra cata de cerveza y a las 9 finalizará Espobarros. Espobarros es posible, como decimos, gracias a la organización de la Asociación de Empresarios y del Ayuntamiento de Villafranca y a la colaboración de la Diputación de Badajoz, Gobierno de Extremadura Federal. Y Cámara de Comercio. Bueno, pues la iluminación navideña este año va a experimentar importantes cambios y novedades, sobre todo. Lorenzo, concejal de festejos, muy buenas, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vemos justo aquí detrás, en la plaza del corazón de María, un enorme árbol de Navidad que digamos es la, va a ser la principal atracción ¿no? en cuanto a iluminación. Sí, va a ser la principal atracción en cuanto a iluminación, es verdad que llevamos unos años que mmm, lo que se hacía era reparación y mantenimiento de los arcos luminosos que venimos colocando a lo largo de repartidos por todas las barriadas y este año, pues a propuesta de nuestro alcalde surgió la idea de por qué no eh, un pino. Se valoró la situación con los electricistas. ...y con, con herreros de, del personal de plantilla e infraestructura... ...y vimos que era viable... ...claro, en otras ocasiones habíamos estudiado la posibilidad... ...pero es verdad que comprar un pino de estos... ...tiene un coste muy importante... ...visto lo visto, después de estudiar el coste que tenía... ...ya que disponíamos de personal... ...pues el coste, como ahora daré todos los detalles... ...se reduce bastante ¿no?... ...pero bueno, si bien la novedad es esta... Pues me vais a permitir que recuerde todo lo que instalamos y en qué consiste la iluminación. Bueno, son aproximadamente 76, aproximadamente no, exactamente 76 arcos luminosos o motivos navideños los que se instalan repartidos por las distintas barriadas. Y como bien dices, la novedad de este pino que tiene 10 metros de alto y 5 metros de base. El pino, como veis, está formado por una estructura metálica que han realizado el personal de infraestructura de, de este ayuntamiento. Y que está adornado por 12 cortinas eh, con microbombillas tipo LED. Cada cortina mide 2 metros de, de ancho y tiene una caída de tres metros. Con esas 12 cortinas cubriremos lo que es los 10 metros de, de altura de, de este pino. Y por dar algunos detalles, decir que cada cortina está compuesta por 925 microbombillas LED. Ahora claro que si multiplicamos esas 925 por, por las 12 cortinas, estamos hablando de 11.100 microbombillas que van a estar adornando ese pino. Parecen muchas bombillas, pero es verdad que el consumo de la tipología LE es bajo, estamos hablando que cada cortina son 87,5 vatios, lo que nos da bueno aproximadamente unos 1.400 vatios lo que tiene de consumo el pino, incluida la estrella que va a coronar ese pino. Por lo tanto, estamos hablando de un consumo mínimo para una infraestructura tan grande como la que se está montando, prácticamente lo que bueno, consume un brasero en nuestras casas. Además, decir que el color de, de esa cortina eh, evidentemente es blanco, pero lleva la tonalidad diamante. Quiere decir que va a tener un cierto reflejo azulado. En cuanto al presupuesto, bueno, pues el presupuesto total no solamente de este pino, sino de todo ese mantenimiento y reparación que se hace de los arcos asciende aproximadamente a 6.000 euros. ¿En qué se ha invertido? Pues concretamente en la reparación de todos los arcos que año tras año eh, se vienen poniendo, reforzando estructuras, soldando, sustituyendo aquel hilo luminoso. Que, ...que se funde... ...pero además también progresivamente año tras año... ...hemos ido sustituyendo lo, los arcos tradicionales de bombillas... ...según se nos van fundiendo vamos recomponiendo... ...y aquellos arcos que quedan ya prácticamente sin bombilla ...los transformamos a hilo de tal manera que también... ...pues vayamos reduciendo el consumo... ...de los diferentes arcos... ...el encendido que yo creo que es un poco lo que ya en las redes sociales venía pidiendo la gente. Tradicionalmente el encendido es a partir de las 6 de la tarde, se encenderá hoy viernes y estará hasta el día de, de Reyes, y bueno, en principio tenemos previsto ese encendido de 6 de la tarde a 2 de la mañana, los días normales, a partir de hoy viernes, como digo, si bien es verdad que los días festivos, que son más especiales, que sale todo el mundo a la calle, pues estará encendido pues ya hasta el amanecer. Esto de las seis de la tarde es aproximado, y me explico. Eh, afortunadamente ya desde hace un tiempo se hizo eh, inversiones en cuanto al ahorro energético en el alumbrado y hay muchas farolas y alumbrado público que van con relojes astronómicos. En este caso el, el pino que va a estar ubicado aquí en el centro de la Plaza del Corazón de María va conectado a las farolas que van con esos relojes astronómicos. Por eso digo lo de las 6 de la tarde aproximadamente. La memoria de los últimos días nos dan que en torno a las seis y diez de la tarde es cuando salta. Evidentemente en función de la claridad del día y demás pues de oscilar en minutos arriba o abajo. Por eso digo, a partir de las 6 de la tarde pues estará encendido este pino como novedad. Digo que el pino va ubicado en el centro, pero además también por dos motivos eh, se le va a poner un vallado perimetral eh, para protegerlo. Porque bueno, es verdad que tiene mucha actividad este parque. Eh, entendíamos que era necesario ese vallado perimetral que adornaremos con tela y demás para que no pierda su vistosidad el pino, pues para evitar posibles valoraciones y demás. Por tanto, desde aquí pedir la colaboración y el respeto a esta. Eh, infraestructura que, que se crea y que queremos que nos dure eh, muchos años, pues bueno, eh, la medida de lo posible, la medida de lo posible no, respetarlo, porque al final esto es para disfrute de todo Además también ese perímetro nos va a evitar eh, pues posibles incidencia en cuanto a que los chavales puedan acceder a las microbombillas y demás. En cualquier caso, el alumbrado lleva un sistema especial específico para exterior, para que no haya problemas de, de humedades, de mm, tomas de corrientes y demás, con lo cual perfectamente protegido y preparado para que luzcan las mejores condiciones en estos días. Creemos que es un aliciente más. Como digo, fue una propuesta que nuestro alcalde hizo al personal de infraestructura que si normalmente un pino de estas características anda en torno a los 15.000 euros, pues bueno, ya digo, con 6.000 euros eh, se ha conseguido realizar toda la iluminación que estos días de fiesta eh, van a alumbrar nuestras calles. Invitar a la gente a que comparta esta iluminación de, de estos días navideños, que salga a la calle, porque al final estas cosas parecen también que invitan a salir. Si conseguimos que salga la gente y visite nuestros comercios, de alguna manera también se puede activar el consumo. Eh, la austeridad cuando la convertimos en austericidio puede llegar un poco a la muerte del consumo y el que no haya consumo pues desgraciadamente muchas veces supone eh, que las empresas no vayan como pudiesen ir y demás. En resumen, un esfuerzo un año más que hacemos desde eh, el ayuntamiento en mantener, porque es verdad que no son momentos muy buenos. Es verdad también que desde el ayuntamiento cada vez eh, los números son mejores, aprobando año tras año consecutivamente un presupuesto con superávit. Y en cualquier caso, y el motivo que hoy nos trae un pino para que luzca, para que lo disfrutemos todos. Y repito, eh, pido la colaboración y el respeto a esta instalación, que todos podamos disfrutarlos estos días. El Diario Oficial de Extremadura publica en el día de hoy la orden del 25 de noviembre por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2014 de las subvenciones para el fomento del autoempleo en el ámbito de Extremadura. La vigencia de la convocatoria se inicia el mismo día de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Extremadura, o sea hoy, y finaliza el 31 de agosto de 2015. Una vez más se pone en marcha por parte de Cruz Roja y con la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca la campaña de recogida de juguetes dirigida principalmente a los niños en riesgo de exclusión social. Anabel Mayo, concejala de Bienestar Social, explicaba que desde los servicios sociales ofrecerán todo el apoyo que necesiten para esta causa. Nuevamente este año se pone en marcha por parte de Cruz Roja la campaña de recogida de juguetes. Eh, con su Cruz Roja lo pone en marcha con sus colaboradores y, como no podía ser de otra manera, con el ayuntamiento. Eh, estos juguetes van dirigidos a personas en riesgo de, de exclusión social. Eh, por parte del ayuntamiento colaboramos con, con por parte de los servicios sociales, con, con los niños a los que deben ir destinados estos, estos juguetes. Y bueno, con todo el apoyo que ellos necesiten y que ellos soliciten a lo largo de esta campaña, porque mmm, siendo la causa que es, no podíamos, no podíamos negarnos como, como otros años a colaborar con ellos. Tony Carrillo, como portavoz de Cruz Roja, nos cuenta cuáles serán los puntos de recogida, así como la duración de la campaña. Además, eh, muestra su agradecimiento hacia todos los colaboradores que, de manera desinteresada, les están ayudando a llevarla a cabo. A ver, desde Curroja Española este año se, la campaña se llama eh, Un Juguete, Una Ilusión. Entonces, el primer llamamiento que quiero hacer antes de pasar a los puntos es que los juguetes tienen que ser nuevos o bien seminuevos, pero que estén con sus cajas en condiciones. Es decir, no se van a admitir juguetes que estén en mal estado ni que vengan con las cajas rotas, porque entendemos que no hay ningún niño de segunda. Y si la campaña es un juguete, una ilusión, vamos a hacer que ese día sea una ilusión verdadera y no nos llevemos luego los disgustos que nos llevamos otras veces. Dicho esto, quiero dar las gracias a, a todos los que van a colaborar con nosotros, desde el excelentísimo Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, tanto como Protección Civil, a Prosuba 13, que... Una vez más, desinteresadamente colaboran con nosotros como han hecho en otras ocasiones y en otras circunstancias. Eh, los puntos de recogida van a ser la centralita de, del ayuntamiento, los colegios públicos, tanto Santa María de Coronada, Rodríguez Cruz y Colegio Público El Pilar, y asimismo a Prosuba Trefe también se puede llevar los juguetes. Esto sería la campaña hasta evidentemente lo que es el tiempo electivo, que es hasta el 19, ¿no? ...y luego eh, para las demás personas o empresarios... ...alguien que nos esté escuchando y quieran donar juguetes... ...sería hasta el 30 de diciembre. Añadía Tony Carrillo que además de los puntos de recogida mencionados... ...también se pueden entregar los juguetes en Cruz Roja... ...los martes y jueves desde las cinco y media... ...y hasta las siete y media de la tarde... ...y hacía un llamamiento para todos aquellos... ...que deseen colaborar en esta campaña de Navidad. Yo quería hacer un llamamiento desde Cruz Roja... Para toda aquella gente que quieran colaborar por la campaña Bien de Navidad o, sobre todo, con productos de que, por ejemplo, lo que son aceite, leche, galletas, pues que, con colacao, todos los productos que no vienen del, del banco, del FEGA, que es donde nos viene nosotros, del FEGA, pues si quieren, en los Hermanos Castaños, tanto en de la carrera como en el que tienen la calle Gravina, en Spa, tienen puestos unos carteles por si quieren la gente donar productos que se acercan allí y los pueden hacer. Lo vamos a quedar sin tiempo de momento para ver si Villafranca se vuelca una vez más como se suele volcar. La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura, que como ya conocen está presidida por Manuel Pinilla, presidente de la Asociación de Vecinos Virgen Coronada de Villafranca, nos hace llegar un comunicado de prensa en el que anuncian que secundan las acciones que están llevando a cabo desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Emerita Augusta en contra de la venta de la residencia de los presidentes de la Junta de Extremadura y le transmiten su tácito apoyo, así como los mejores deseos de éxito total en la concentración ciudadana que se va a celebrar el próximo jueves día 11 en la capital autonómica tras no haber sido autorizada la prevista para el pasado día 4 por la delegación del gobierno. Y vamos a dar un repaso a la amplia agenda del fin de semana. Hoy viernes el Teatro Cine Festival acogerá a partir de las 8 de la tarde y organizado por la Asociación de Vecinos de la Barriada del Pilar, el espectáculo de la copla por bandera y también un espectáculo flamenco de la Academia de Baile de Alicia Álvarez. Aún están a tiempo de adquirir su entrada en venta anticipada a un precio de 3 euros, en taquilla tiene un precio de 5 euros. También hoy, coincidiendo con el resultado del sorteo del cupón de la ONCE, se conocerá al ganador del sorteo de la gran cesta de Navidad solidaria que una vez más ha Realizado Isabel Cerezo, una moto, un televisor de 50 pulgadas, un jamón, un lomo, una tablet, una guitarra, un sillón, dos borregos y así podemos seguir hasta 500 regalos que llenan esta gran cesta de Navidad que Isabel Cerezo ha organizado por segundo año consecutivo. Así que ya saben, atentos al cupón de la once. Por otro lado, el contenedor de arte de Villafranca de los Barros, que como saben está ubicado en la carretera de Rivera, en el número 31 abre sus puertas al público durante este puente. Durante la visita tendrán la oportunidad de contemplar obras de artistas y de nuestra localidad también algunos de fuera y además apreciar la transformación de esta nave anteriormente fue usada como matadero municipal y ahora eh, con la intervención artística que se le ha realizado se ha convertido en un auténtico museo los horarios de visita será el sábado por la tarde desde las cinco y hasta las siete el domingo y lunes abre también por la mañana de doce y media a doce y media por la tarde con el mismo horario de cinco a siete de la tarde Y entramos ya en el apartado deportivo, el atleta cadete del Capex, Carlos Jiménez, consiguió en la prueba de Toledo Espada Toledana la mínima para el Campeonato de España, que se celebrará el próximo día 1 de marzo de 2015 en Jumilla, en Murcia, gracias a la marca de 28-26 tras realizar los 5 kilómetros marcha. En esta prueba también compitieron Miguel Periáñez, que terminó séptimo en categoría absoluta con un tiempo de 23-10, y Rosa López, que por motivos de la organización no pudo concluir la prueba. Y seguimos hablando de atletismo ya que los atletas juveniles del CAPEX Paloma Gallardo y José Manuel Blanco competirán este fin de semana en el Cross de la Constitución que se celebra en la localidad en burgalesa de Aranda del Duero. Ambos atletas participarán en este Cross gracias a sus buenos resultados en el trofeo de Diputación de Cáceres que se celebró en el pasado mes de noviembre en el que José Manuel terminó primero y Paloma segundo en categoría juvenil. Y el club balomano Villafranca Forjadur Planchas jugará este fin de semana un nuevo partido de primera división nacional, pero debido a la celebración de Espobarros, este se celebrará en la localidad eh, vecina de los Santos de Maimona. El club pide a la afición que les siga apoyando y que se trasladen hasta allí el próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde cuando comenzará el encuentro frente al Monte Quinto. <music> Y recuerden también que el próximo domingo se celebrará el primer concurso de pesca de agua dulce por parejas, Diputación de Badajoz, en el Pantano de los Molinos. La inscripción es por parejas, ya saben, por un precio de 50 euros y se, pueden, se puede realizar aún llamando al teléfono 657 24 20 79. Y hablamos de las previsiones meteorológicas que nos hablan de cielos soleados, pero han bajado las temperaturas, sin duda esta noche lo hemos podido notar también en el día de hoy y durante el fin de semana va a permanecer prácticamente la misma tónica con incluso una tendencia mayor a que sigan bajando sobre todo las temperaturas mínimas. Para hoy se esperan máximas de 12 grados y mínimas de 4. Para mañana suben ligeramente las máximas hasta los 13, pero siguen bajando las mínimas hasta los tres grados que bajarán aún más para el próximo domingo cuando se espera que sean de tan solo dos y además bajan también las máximas hasta los trece así se van a mantener también para los próximos días de eh, los primeros días de la próxima semana. Y bien, así de esta manera finalizamos nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Les invitamos a que vengan a visitarnos a Espobarros durante este puente. Estaremos, eh, como no, al pie del cañón, cubriendo toda la información que genere esta muestra empresarial y estaremos con ustedes de nuevo a partir del de próximo martes. Un saludo, buen fin de semana, buen puente.